Buenas noches, ministros, expresidente del Gobierno, presidente del Consejo Rector de la Universidad y la Fundación Antonio de Nebrija, presidente de la Comisión Interadministrativa del Quinto Centenario de Antonio de Nebrija, autoridades, académicos, alcaldes de los lugares nebrisenses, señoras y señores, también los que os habéis desplazado de Nebrija hasta aquí. Esta gala llega a su fin y me toca clausurar. Pero quisiera, antes de proceder, hacer un breve comentario, puesto que es una ocasión en la que retomo la actividad oficial después de una pausa obligada, como saben. Y lo primero que quiero decir es también agradecer de alguna manera a todas esas personas que se han interesado por mí, por mi estado de salud, que ha sido bueno, porque, como saben, si no se desarrollan síntomas, pues es bastante leve o síntomas muy leves y por muy poco tiempo. Pero bueno, había que cumplir con ese confinamiento y ahora ya pues estoy liberado de ello. Pero en estos días sí que me ha permitido, aparte de mantener el trabajo en lo posible, pensar y recordar que diariamente muchas personas, miles de personas, desarrollan la enfermedad. Y por desgracia siguen falleciendo muchas personas cada día en nuestro país por este virus que lleva ya 2 años azotándonos aquí y en todo el mundo. Nuevamente quiero, con la reina, transmitir nuestra admiración, nuestra gratitud a todas esas personas, todo ese sector científico y sanitario que siguen todos los días luchando contra el virus de la COVID-19 y sus variantes. Y quiero también agradecer este magnífico espectáculo a todos los que lo han diseñado, organizado, sufragado y, por supuesto, a los artistas que han sido centro de atención, los protagonistas de esta manera tan bella de evocar nuestra historia, nuestra cultura y nuestras artes. Y gracias también a la presentación de Elena Sánchez, que nos ha conducido por toda esta ceremonia y todas estas evocaciones tan importantes. Como imaginan, no me hubiese gustado faltar a esta cita. Aquí en el Teatro Real, gracias a todos en el teatro por acogernos, porque es una ceremonia, es un festival o es una gala de gran importancia. Hay mucho trabajo de muchísimas personas detrás que lo han organizado para hoy, pero para todo el año de Nebrija, y por supuesto por el propio legado de Antonio de Nebrija, que tanto valoramos y admiramos todos. Así que me alegra enormemente, junto a la reina, haber asistido a esta gala que, como digo, ha sido magnífica y que inaugura el año Nebrija y es, como bien hemos escuchado, el punto de partida para una serie muy intensa, muy larga, muy importante de actos previstos para conmemorar esos 500 años de su fallecimiento. Elio Antonio de Nebrija, un hombre cuyo afán de conocimiento no tuvo límites. Esta gala marca el inicio de un año en el que se va a rememorar, estudiar y difundir al máximo el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas, de alguien esencial, podemos decir, en la configuración de nuestra lengua, sin duda, pero también de nuestra cultura y nuestro pensamiento.
Ha habido varias intervenciones, tres. Ha habido una serie de proyecciones audiovisuales muy completas. La propia conductora y presentadora le ha dado mucho contenido a esta presentación. Así que no parece sencillo poder añadir más elogios y manifestar mayor aprecio a quien hoy nos convoca. El respeto y el reconocimiento que genera su persona y su obra, especialmente entre quienes la conocemos, o una parte, son unánimes. Pero lo que se pretende aquí y durante todo este año es que ese conocimiento crezca, se expanda, se profundice, porque se pretende que sean muchos más los que se interesen de verdad por su historia, por su influencia contemporánea e intemporal, por la valía de su obra, para en definitiva conocernos y reconocernos más como españoles, como europeos y como miembros de esa gran familia hispanohablante del mundo a la que tanto se ha hecho referencia también esta noche. Nebrija, como os he dicho aquí, fue un auténtico hombre del Renacimiento, pensador, historiador, pedagogo, en fin, la lista completa que habéis oído recitar varias veces. Es una lista tan inabarcable como la curiosidad que demostró a lo largo de su vida. Pero su logro más conocido, la primera gramática castellana de 1492, no ha de esconder, sin embargo, el trabajo que realizó en tantos otros ámbitos y sobre el que también versará el rico programa de este año dedicado al estudio y divulgación de su amplio legado. Revivir la obra y el pensamiento de Nebrija es volver la vista sobre un hombre con una mirada científica, rigurosa, siempre crítica y sin prejuicios. Supo valorar el conocimiento y la ciencia por encima de todo e introdujo aquí, en la península ibérica, la mejor tradición del humanismo renacentista italiano. Muchos de los valores que predicó de obra y de palabra y con los que ayudó de forma decisiva a transformar la cultura y la sociedad de su tiempo, por supuesto, siguen vigentes. ¿Qué decir de su defensa de la libertad de pensamiento y de expresión, también tan intensamente mencionada esta noche, que recoge en su libro Apología, que todavía resuena con fuerza hoy en una sociedad que ha hecho de la democracia y del reconocimiento y la defensa de las libertades su razón de ser? Trabajador infatigable, hombre de mil saberes, fue defensor de una formación humana integral y pionero en campos tan contemporáneos, cruciales y verdaderamente necesarios como la pedagogía. La educación intelectual y moral debe anticiparse al uso de la razón, dejó escrito. Su defensa de la rectitud en el uso del idioma era fruto del convencimiento de que la lengua, espacio común y compartido por todos, es también el lugar donde se construyen el pensamiento, los valores y la propia sociedad. Nuestra lengua, un patrimonio compartido por millones de hispanohablantes en lugares tan diversos del mundo, ha de ser, ante todo, un lugar de encuentro, de integración, de diálogo y de acogida. Tengo la certeza de que el programa y los actos organizados para este quinto centenario nos ayudarán como sociedad a recordar y profundizar en aquellos valores que nos unen y a defender y difundir, como él hizo, el amor por el conocimiento, la pasión por la ciencia, la fidelidad inquebrantable a los principios y el respeto por los derechos humanos como por encima de cualquier diferencia, ya sea de lengua, de origen, creencia, raza o condición y orientación. Al comenzar hoy
el año conmemorativo, quiero finalmente resaltar, unirme a esas palabras anteriores, la importante colaboración institucional que se ha puesto en marcha en torno a la figura de Antonio de Nebrija y agradecer el gran esfuerzo, el trabajo realizado por todos para la difusión y el conocimiento de un hombre que 500 años después de su muerte sigue siendo todo un ejemplo de modernidad, compromiso y libertad. Muchas gracias.